Bueno, muy bien, nos encontramos con el titular del Departamento Provincial de Aguas, el ingeniero Horacio Collado. Collado, buenos días, gracias por recibirnos. Buen día a vos y bueno, igualmente. Bueno, cuéntenos un poquitito, recorriendo ya desde hace un par de días toda la zona andina, pero sobre todo haciendo hincapié en las obras que se han realizado, el mejoramiento aquí en la costanera del Bolsón, que se ha recuperado, pero no se quedan con eso, van por más también. Sí, creo que ha sido una muy buena iniciativa, tanto de nuestro representante del DPA en la zona y como del intendente en forma conjunta. Han visto que esta necesidad de otorgar un embellecimiento particular a lo que es la ribera del río Quenquentreu seguramente va a ser motivo para que la gente se entusiasme y en el futuro le dé más vida y viva frente al río, lo disfrute de alguna manera y no que tenga que sufrirlo cuando venían estas crecidas que realmente, felizmente, han sido controladas por las obras que se han realizado en los últimos años. Es una cuestión histórica, ¿no? No solo del Bolsón, sino de distintos pueblos que por allí viven cerca de una ribera, pero viven de espaldas a la ribera, y esto es un poquito la intención de generar ese cambio, ¿no? Sí, sí, por eso que acá hubo dos etapas, por así decirlo, ¿no? Una primera etapa donde había que hacer obras de contención, obras de protección de ribera, para que bueno, la gente se le vaya alejando esa sensación de incertidumbre que tenía cuando vienen las grandes caudales. Así que seguramente eso ha sido el motivo porque la gente no ha querido estar, salvo con aquellos que tienen algunas limitaciones sociales, han querido vivir de una manera frente al río. Así que yo creo que la primera etapa con las obras de contención, con las obras de defensa de costa, con la readecuación de los bancos, la limpieza que se hicieron y demás, eso va dando confianza que el río pueda tener una capacidad de conducción para los distintos caudales, en épocas normales como ahora y cuando vienen crecidas también sin desborde, con lo cual garantiza que tanto las infraestructuras que se hagan, llámese calles, llámese veredas y o edificaciones futuras, no tengan el riesgo y el acecho que significa una inundación. Una vez controlado entonces el curso hídrico, viene la segunda parte que es la que más se ve, ¿no? Lo estético. Sí, sí, y la que todo el mundo disfruta, porque cuando uno ve que se ordena el ordenamiento de lo que es una ribera, es muy agradable y sobre todo en esta zona, así que todas estas obras que se han hecho aquí con particular empeño de Pablo de Guele, que es del DPA, del intendente que le está poniendo ahora, está viendo que esto es ya es una parte de la infraestructura urbana, ya no es solo las cloacas, el agua, el pavimento, sino que también la ribera del río es una parte que va a integrarse a lo que es la edificación urbanística del Bolsón. El Bolsón es complicado en este sentido, ¿no? Digamos, hay una necesidad real de la gente de acceder a la tierra. Al no haberla, ocupan lugares que son zona inundable, que no se puede de alguna manera poner un muro de contención, porque si no se le está dando mucha más velocidad al río y esto genera problemas luego en la zona céntrica del Bolsón. ¿Cómo se trabaja esto? Sí, es un trabajo, no es tan fácil y tiene que ser de una discusión muy amplia en la sociedad. Es una concientización que hay que ir haciendo en la sociedad, pero también, aparte de la concientización y la educación, aparte hay que tener los medios, como decía vos recién, de tener los medios para tener disponibilidad de tierras porque el crecimiento lo va demandando. Entonces, hay que trabajar en los distintos frentes, mucho en la parte educativa para comprender que se puede convivir con los ríos sin que estos le originen daños y pérdidas económicas, sobre todo a aquellos sectores más humildes que quieren, por distintas circunstancias, han ido a ocupar zonas que son necesarias por el río cuando vienen las crecidas. Así que nosotros hace mucho tiempo hicimos un convenio con el municipio, pero también para trabajar en la parte social, en la parte educativa y en la parte técnica de todo esto. Sin un trabajo conjunto de las instituciones de la provincia y del municipio es muy difícil que comprender las realidades o las necesidades que a veces tiene gente y que les es muy difícil acceder por una cuestión de costos a terrenos o a loteos que también bueno, la zona está teniendo esa dificultad, ¿no?
Bueno, hoy también su visita aquí, decíamos desde hace varios días que está trabajando aquí en la zona con Cabecera Nuevo del Sol, que tiene que ver con la posibilidad de generar cambios estéticos más profundos como el empedrado de parte de la costanera. Sí, ese es un planteo que también recibimos de parte del municipio. Lo hemos trasladado al gobernador y bueno, precisamente lo que el traslado al gobernador es para que él, en su análisis con el ministro de Hacienda además, bueno, informe a ver si la disponibilidad de recursos lo permite. Nosotros desde el punto de vista técnico hemos visto que es razonable, es viable y complementa las obras que ya se han hecho de defensa de costa. ¿Usted entiende que se está trabajando de una manera holgada, se está trabajando bien? Porque a ver, en este punto estamos realizando una entrevista y no estamos requiriéndole problemática de falta de agua potable, gente que tiene una queja recurrente en este sentido, de la calidad que el agua, del agua que se está entregando, como hay quizás en otras localidades de la comarca cruzando el paralelo. ¿Usted entiende que, habida cuenta de esta situación, hay un trabajo bien hecho desde el departamento? Sí, pero no solo del Departamento de Agua, en esto estamos trabajando en cuanto a los servicios que hacía referencia a vos, con Aguas Rionegrina, con el municipio y toda la expansión que va teniendo la ciudad se va haciendo. No con menos dificultades que en cualquier lado, pero se van haciendo y no se está teniendo un gran déficit, salvo áreas que están muy fuera de la parte urbana, pero en ese aspecto estamos trabajando en forma conjunta con Aguas Rionegrinas, con el municipio y nosotros, y eso nos permite en la función de que los vecinos puedan ir cubriendo sus necesidades básicas de esos servicios, trabajar mucho más tranquilo y cómodo en esto que hacía referencia también respecto del río y de la costa y de la parte urbanística que se integre a la ciudad, una cosa tan bella y tan linda como es el río.